connotación, nos estás culpando a las personas que hayan venido en avión enfermas. Son también personas, son ciudadanas y ciudadanos mexicanos y mexicanas y merecen todo el respeto y toda la atención. Pero esa es una realidad. La epidemia llegó a zonas urbanas adineradas. Posteriormente se empezó a desplazar hacia otros segmentos de la sociedad, personas en zonas suburbanas y luego suburbanas empobrecidas. Tenemos una enorme desigualdad social en México, esto lo sabemos y es motivo sin duda de indignación y de repudio, pero esa es la realidad socioeconómica de nuestro país.